haberme quedado dormida. Lo importante es no olvidar el traje. Creo que no olvidé nada. ¿Aló? ¿Taxi? Sí. Necesito un coche urgente para la estación de tren. Hoy es un día fantástico. Tenemos sol, es día de carnaval y estamos en el mar. Hoy les voy a preparar a todos algodones de azúcar. Teresa, ¿estás esperando a alguien? Sí, quedamos con Barbie en vernos en la playa. Mientras espera, toma un algodón de azúcar. Muchas gracias. También quedamos en vernos en la playa. ¿Dónde estará? Barbie, como siempre, llega tarde. ¡Oh! ¡Allá viene! Hola, chicas. Hola, Barbie. ¿Estás en pijamas? Qué extraño. Nunca había visto a nadie en la playa con una pijama. Es que me quedé dormida y ya no alcanzaba el tren. Salí corriendo y tuve que venirme en pijama. Pero no pasa nada. Dentro de la maleta tengo mi traje. Olvidé mi vestido y tampoco traje el bañador. Oh, Barbie. Pero ¿sabes qué? En casa yo tengo un traje de sirena. Me quedó después de una fiesta. Puede ser que te queda. Tenemos 2 corceles y la cola. Es un traje perfecto para el carnaval. Uy, pero ¿y si no me queda? ¿Qué haré? Vamos, solo pruébatelo. El corcel me quedó muy bien, pero ¿y ahora cómo me pongo la cola? No te preocupes, yo te ayudo. Un momento, listo. Perfecto, Barbie. Solo que ahora no podrás moverte. Oh, Barbie, estás hermosa. Ven, yo te ayudaré a moverte. ¿Puedes llevarme al mar? Quiero bañarme un poco. Mientras tanto, colocaré esto para acostarnos. ¡Yujú! Nadar con esta cola es muy fácil. Teresa, ven a nadar. Ahora mismo voy. ¡Ay, chicas! Por favor, con cuidado. Barbie, mira. ¿Quién está allá? Hola. Tienes un traje muy bonito. Ven con nosotros. Vamos a beber cócteles. Barbie, te traje unos pantalones. Puedes cambiarte. Ven con nosotros. Celebra el carnaval. Sí, ven. Vamos a celebrar el carnaval juntos. Muchas gracias por la invitación, pero no puedo salir del mar. Es una sirena de verdad. Y yo creía que era un traje de carnaval. No pasa nada. Puedes venir aquí junto a la playa. Muchas gracias. fiestas a todos. Vuelve pronto, hermosa. Adiós, adiós. ¿Quién quiere algodón de azúcar? ¡Qué sushi tan rico! ¡Ay! Pero cómo me llené. ¡Ay! Gracias, mamá. El sushi estuvo delicioso. ¡Oh! Mañana es carnaval y no tengo listo mi traje. Mamá, ¿sabes qué me podría poner para mañana, para el carnaval? Pero querida, miren el armario. Tienes muchísimos vestidos. Por favor, no me distraigas, que tengo que terminar el trabajo. Esta falda me la puse el año pasado. Este vestido no es festivo. No tengo que ponerme, mamá. A mí me encantaría utilizar un traje como el de Ladybug. ¿Ladybug? Pero un traje así habría que mandar a hacerlo. ¡Oh! Encontré un lugar. Talía abrió una costurería no muy lejos de aquí. Maravilloso, mamá. Llama, por favor. Llama y encarga una de Ladybug. ¿Aló? ¿Talía? Necesitamos un traje de Ladybug. Claro, Barbie. ¿El traje es para ti? No, no. El traje es para mi hija. Entiendo. Claro que sí. Bueno, entonces va a tener que venir para tomarle las medidas. ¡Claro que venga! ¡La espero! Stacy, te está esperando Talía. Gracias, mamá. Ahora vengo. ¡Oh! ¡Stacy! ¡Pasa! Vine por el atuendo de Ladybug. ¡Claro que sí! Pero necesito tomarte las medidas. Tenemos aquí 3. Cosquillas. Cintura. Y nos queda la cadera. Stacy, puedes sentarte mientras yo voy eligiendo los materiales. Uy, usted tiene muchas cosas interesantes aquí. Así es, yo necesito todo esto de aquí. Vamos a ver. Ajá. Uy, pero el vestido de Ladybug tiene lunares negros. Pero no tengo ese tipo de material. ¡Oh, ya sé! Vamos a hacer circulitos con la perforadora. Lo estamos consiguiendo. Ahora con este material ya podremos coser. Ya casi está listo. ¡Wow! ¡Eres todo una profesional! Gracias, Stacy. Toma, ve y pruébatelo. Ya vuelvo. Me gusta mucho. Te queda maravilloso. Ven, mírate en el espejo. ¡Wow! ¡Está increíble! Sí, pero hay que cambiar los zapatos. Mira. ¡Guau! Son tan bonitos. Chao. ¡Oh, Stacy! Bueno, tú también puedes hacer tu pedido. Te espero en la modistería. Chao, chao. Ken ama los dulces y para carnaval le prepararé una torta. Falta adornarla un poco y al horno. La hornearemos por 30 minutos. Ahora debo arreglarme. Ay, mi ropa está muy ajada. Debo plancharla. Espero que a Ken le agrade mi ropa. Creo que me veo muy bien. Solo me falta el maquillaje y podré ir a la cita. ¿Con qué? Hola, Barbie. ¿Qué te pasa? Es que se quemó mi torta. Uy, entiendo. Querías hacerle una torta sorpresa para Ken por el día de carnaval. Sí. No te preocupes, Barbie. Ahora te voy a ayudar. ¿Sabes preparar tortas? Claro que sí, y no solo tortas, también sé hacer panqueques, panecillos y muchos dulces. No sabía que podías hacer tantas cosas. Ahora mismo te voy a enseñar cómo lo hago. Y nuestra torta será de 3 sabores, de fresa, de mora y de vainilla. La torta está lista. Podemos adornarla con algo, por ejemplo, con un corazón. ¡Excelente idea! ¡Toma! Así está mucho mejor. Ahora quitamos esta. Y vamos a hacer los panqueques. ¡Así de rápido! Puedes probar si quieres. No. Mejor voy a retocar mi maquillaje. Uy, creo que Ken está llamando. ¿Aló, Ken? Sí. Nos vemos en el parque. Barbie, ya está listo todo. Sí, Ken, ya salgo. Talía, muchísimas gracias. Pero qué divertido está el día. En carnaval puedes utilizar los trajes que quieras. Tenemos diferentes. Tenemos, por ejemplo, el traje de sirena. Miren, acá está nuestra Ladybug. Un traje de hada. Sí, y tengo alitas. Y también comemos cosas deliciosas, como lo que Barbie le preparó a Ken. Interesante. ¿Qué le habrá preparado Ken a Barbie? Hola, Barbie. Este es mi regalo para ti. Complementos del cabello. Hace mucho quería uno. Muchas gracias, Ken. Y mira lo que te preparamos junto con Talía. ¡Oh, perfecto! Tengo mucha hambre. ¡Delicioso! Buen provecho, Ken. Y a todos, ¡feliz carnaval! ¡Chao, chao!